Hola, nuevamente bienvenido, bienvenida a Noche CDB Online. Es nuestro deseo que este tiempo sea un tiempo muy hermoso para ti. Ya hemos tenido nuestro momento de Santa Cena, muy importante, memorial, para recordar algo. Dios te ama, Dios quiere restaurarte, Dios quiere lo mejor para ti. Ahora tenemos un tiempo con la palabra de Dios y te garantizo que va a ser un tiempo muy bueno. Un saludo muy especial de nuestros pastores Robert y Karen Barriger, pastores principales de Camino de Vida, quienes sinceramente desean de todo corazón que tú disfrutes este tiempo y en especial puedas llevarte esta enseñanza para aplicarla en tu vida diaria. Dicho esto, vamos a un pasaje de las Escrituras que habla de algo muy importante. Una vida auténtica, una vida de relación con Dios firme, una vida de relación que te ayuda a avanzar en medio de cualquier situación o circunstancia, por más adversa que esta sea. Entonces, vamos por favor al Evangelio de Mateo, al capítulo 22. Mateo 22, y yo voy a leer del versículo 35 hacia adelante. Dice la palabra del Señor. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Es importante entender esta enseñanza porque es Jesús mismo quien está hablando, está impartiendo, está enseñando y le dice, mira, lo más importante es que ames a Dios con todo y también que tú, y esta es la parte que a mí me llama la atención, le dice, hay un segundo mandamiento, es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y yo quiero que aprendas algo de la autenticidad, una relación auténtica. Si quieres ponerle un título, pon ahí, una relación auténtica. Ahora, cuando hablo de una relación auténtica, no estoy hablando de una construcción humana. Estoy hablando de una relación que Dios construye en tu vida, en mi vida, cuando tú decides relacionarte con Él. La relación auténtica nace de Cristo Jesús hacia mi vida, hacia tu vida. La relación auténtica no puede ser una construcción humana, porque si fuese una construcción humana, esa relación auténtica, entonces tendríamos un problema. Todo lo humano siempre está limitado a nuestra humanidad, a nuestro egoísmo, a nuestras emociones. Mientras que cuando la relación auténtica parte del mismo corazón de Dios, tu vida tiene un giro impresionante. Y quiero que entiendas esto porque cuando Jesús le dice, hey, hay tres conceptos básicos de esta relación auténtica. Tienes un Dios auténtico, un Dios que te ama, un Dios que es fiel, un Dios que es siempre el mismo. No varía, te ama, te amó y te amará siempre. Relación auténtica con Dios. Dios fue el que envió a su Hijo para buscarte, para buscarme, porque estábamos perdidos. De tal manera nos amó, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo por esa razón. Ahora, quiero que entiendas esto, porque no solamente dice, amarás al Señor tu Dios con todo, porque es una relación auténtica del corazón mismo de Dios, que te ama sin condiciones. Dios no me ama si es que estoy bien, si me porto bien o me porto mal. Dios me ama porque decidió hacerlo y va a hacer lo imposible para que yo jamás me aleje de Él. Una relación auténtica de un Dios auténtico con un corazón fiel hasta el final y hasta la eternidad. ¿Esto qué significa? Y quiero que entiendas bien esta parte porque me encanta cómo lo grafica bien Jesús. Le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un concepto fundamental. Hay un concepto donde yo decido creer que Dios está obrando en mí a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis problemas que yo conozco y que Dios lo conoce íntimamente.
Nadie, mira, nadie en esta humanidad conoce tu situación más que Dios. Incluso tú mismo, tú misma, conoces áreas oscuras de tu vida y Dios las conoce en lo más profundo y te ama. Y por eso dice, hey, acéptate porque yo te amo. Recuerda este concepto, ama al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Un concepto fundamental, yo decido amar a esa persona que Dios ama. Esa persona soy yo, no por mi propia persona, sino porque Dios está haciendo su obra en mí. Y esa maravilla hace que yo diga, Señor, gracias por este ser, gracias porque tú estás obrando, gracias porque en medio de mis limitaciones, de mis problemas, de mis temores, tú estás trabajando. Y el tercer punto es interesante porque no solamente es con Dios, contigo, sino ahí viene una parte bien, bien importante, con todas las personas, con tu prójimo. Con tu prójimo significa con todo el que está próximo a ti, con todas las personas, los que lo conocen a Dios y los que no lo conocen a Dios, los que aceptan a Dios y los que no aceptan a Dios, ámalos. Mira, acá hay un aspecto importante, Jesús nos dio el patrón, el modelo. Me encanta entender que la palabra de Dios, como enseña Pastor Robert, está llena de patrones y principios que Dios sabe que nos ayudan a bien. Nos ayudan a crecer. Entonces, cuando dice que tú y yo debemos amar a todas las personas, a nuestro prójimo, por una sola razón. La relación auténtica de ese Dios fiel, auténtico, se basa en amor. Y el amor no tiene ninguna condición previa. El amor auténtico es yo te amo. A veces no te comprendo cómo te comportas, pero he decidido amarte significa yo voy a ayudarte, yo voy a animarte para que salgas de esa situación, tal vez mala, tal vez negativa, de un comportamiento erróneo, pero yo he decidido hacerlo por amor, como lo hace Dios conmigo. Esos tres conceptos hablan de una relación auténtica que parte del mismo corazón de Dios. Y por esa razón, cuando estos maestros de la ley, los religiosos, se acercaron a Jesús, como dice esta palabra, para tentarlo, para tenderle una trampa, Jesús salió con la verdad. Nunca, nunca dudes, cuando Dios afirma algo, es verdad, es auténtico, es fiel. Por esa razón, cuando tú te acercas a esta palabra, lo que hace esta palabra es sacarte del estado de apatía, de mediocridad. Mira, hay un aspecto que a veces olvidamos. El enemigo, Satanás, que está obrando constantemente para destruirte, para distraerte, para desviarte, lo que está haciendo en realidad es intentar que de alguna manera tuvieras una vida cristiana mediocre. ¿Cómo es una vida cristiana mediocre? Una vida no auténtica. Una vida basada en un comportamiento aprendido, en una apariencia. Mientras que, fíjate, el religioso se le acerca a Jesús para hacerle una trampa y le hace una pregunta efectivamente tramposa. Y Jesús, entendiendo, le dice, hey, mira, la ley se resume en esto, amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Le estaba exponiendo una verdad increíble, autenticidad. Ama a ese Dios auténtico como Él te ama. Ama lo que Dios está haciendo en ti y por esa razón ama a las personas, no por lo que hacen, sino por quienes son. Hoy día, en esta noche en especial, yo quiero animarte a lo siguiente. Tú y yo vamos a ir transitando en una vida de relación con Dios y necesitamos ser corresponder ese amor de Dios auténtico, acercándonos tal y como somos, tal y como estamos, dejar que Dios obre en mi vida, obre cada día, diciendo, Señor, sabes, yo te amo, pero a veces no entiendo ni mi propio ser cuando tomo decisiones. Ayúdame, ayúdame, Jesús, porque quiero ser esa persona que tú estás edificando dentro de mí. Porque me encanta que tú puedas conocer que cuando Jesús está hablando de esta manera es porque quiere tu crecimiento. Y por eso que Pablo, sí, Pablo, el que escribió las diferentes epístolas en el Nuevo Testamento, en Filipenses 1:6, él dice, ahora entiendo,
Estoy totalmente convencido que el que empezó la obra la terminará para el día de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Dios está obrando en ti, está obrando en amor. Y tú, correspondiendo a ese Dios auténtico, te acercas también en tu propia debilidad, de una manera sin máscara, sin ninguna forma de fingir. Le dice: Señor, acá estoy, necesito de ti. Necesito aprender cómo tú me amas para yo no vivir una vida mediocre, una vida apática, sin emoción, sin sentimiento, sin pasión. Yo quiero vivir una vida apasionada, una vida que está firmada en Cristo Jesús. Mira, un aspecto importantísimo que quiero que aprendas esta noche. Cuando Jesús les mencionó esto, como querían hacerle una trampa a estos maestros religiosos, Él los llevó a la reflexión. ¿Me entiendes? De la religión, Él los llevó a la reflexión. Dentro de las palabras que Jesús ya sabía que querían hacerle trampas, los llevó a la reflexión. Un Dios como nuestro Dios, auténtico, siempre te lleva a la reflexión. Segundo, fíjate en el pasaje. Ellos sabían que querían resistir la enseñanza de Jesús. Y quiero que entiendas algo. Cuando tú tienes una relación auténtica con Dios, Él no solamente te lleva a la reflexión, te da esa capacidad de resistir los embates de Satanás cuando quiere invitarte, desviarte a una vida mediocre. Gracias a Jesús. Y tercero, cuando tú leas este pasaje, te vas a dar cuenta de una cosa. El amor de Dios te llena de su riqueza, de su presencia. Su presencia es abundancia en tu vida. Lo más rico que te puede pasar es que Jesús llene tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de obrar. Hoy día yo te animo a lo siguiente. Esta palabra me recuerda algo. El Señor, sabiendo que los religiosos siempre te van a llevar a la mediocridad porque no quieren sino obras humanas, Dios te dice: hey, ven acá. El Dios auténtico va a tocar tu corazón para que reflexiones en esta poderosa palabra, para hacerte firme en tu fe, para que tú, caminando conmigo, descubras la riqueza que hay en Cristo Jesús. Dice la palabra, y por favor, acompáñame a Juan, el capítulo 8, y yo voy a leer solamente el versículo 36. Escucha con cuidado. Juan 8:36 dice: así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Autenticidad. Un Dios auténtico que tiene el poder del amor dispuesto para ti. Un Dios auténtico que con su palabra te va a ayudar a reflexionar, a resistir el día difícil, pero sobre todo a llenarte de su riqueza, de su abundancia. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque en esta noche, Padre, en medio de este tiempo de alabanzas de Santa Cena, podemos descubrir con mucha alegría, Señor, que tú, el Dios auténtico, nos das, Señor, la oportunidad de reflexionar constantemente que tú nos amas sin medida y que nosotros podemos también corresponderte amándote sin medida. Señor, gracias también, Jesús, porque tú nos enseñas que no solamente quieres que estemos avanzando contigo, sino resistiendo, y tú nos das las fuerzas para resistir en el camino con tu palabra. Y Señor, gracias porque el caminar de tu mano siempre nos da riqueza, abundancia de todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, te amamos. En tu nombre oramos. Amén. Antes de terminar, mira, gracias por habernos acompañado, y tal vez sea tu primera o segunda vez y tú estás escuchando y dirás: pero ¿en qué consiste todo esto? Te digo algo muy importante. Dios es el Padre eterno. Él quiere tener una relación íntima contigo. Hoy día, en esta noche, tú puedes hacer la gran decisión de tu vida, ser un hijo, una hija de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, se cree con el corazón y se confiesa con la boca, dice la palabra. Entonces, si tú quieres ser un hijo, una hija de Dios, repite esta sencilla oración conmigo.
Para no distraerte, cierra tus ojos, por favor, y repite: Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día decido recibirte en mi corazón, Jesús. Perdóname por todos los pecados que he cometido y ayúdame, porque he decidido ser tuyo por siempre. Oro en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te felicito, qué buena decisión, pero por favor, no te vayas. En este momento, Saraí tiene unas recomendaciones muy importantes para ti. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Manuel, por el mensaje. Qué buen tiempo hemos tenido. Y si tú has hecho la oración, felicitaciones. Estamos muy felices por lo que se viene para tu vida. Tenemos dos cosas para ti, siguientes pasos que puedes tomar. Y también puedes poner, yo he hecho la oración, en cualquier chat, en cualquier plataforma en la que te encuentres, porque queremos conocerte, queremos contactarnos contigo. Y tenemos dos cosas. La primera es crecer. Crecer es una clase en tres pasos que puedes llevar y saber más de nuestra iglesia, más de por qué hacemos lo que hacemos, puedes resolver cualquier duda o pregunta que tengas y vas a poder encontrar también personas que recién están comenzando una relación con Jesús. Así que te animo a que puedas entrar en cdb.pe/crecer. Por otro lado, también tenemos Un Nuevo Tú. Un Nuevo Tú es un librito virtual en el que vas a poder saber más acerca de la decisión que acabas de tomar. Así que te animo a que puedas entrar, súper interesante. Puedes encontrarlo en cdb.pe/unotu. Y bueno, con esto dicho, iglesia, qué bueno que pudieron conectarse. Los animo a que podamos seguir meditando y reflexionando en el mensaje que acabamos de escuchar. Que tengan una excelente semana. Nos vemos.